Y de regreso aquí en Auto 060, estamos llegando al último segmento del show de esta semana. Y bueno, así como para cruzar la meta, qué mejor que terminar con Daniel Romagnoli del Florida Car Marathon, que recién terminó. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Javier, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de Auto 060. Bueno, estuvimos en la partida del Car Marathon. Lamentablemente no pudimos hacer todo el viaje completo por otros compromisos, como ya tú me habías invitado, y lamentablemente no lo pudo hacer. Pero cuéntame, ¿cómo fue esta tercera edición, ¿no?, del Florida Car Marathon? Correcto, Javier, fue estupendo, el clima, el tiempo acompañó desde el primer día hasta el último. Tuvimos 35 automóviles que se lanzaron a hacer las 500 millas, habiendo dado inicio el día viernes en Miami Seaplane Base para la recepción, la entrega de documentación y el conocimiento de todos los participantes, donde se confraternizó en un lugar espectacular como es ese punto ícono y emblemático de la ciudad de Miami. Que por cierto, Daniel, te agradezco que me hayas invitado a estar ahí, porque honestamente yo paso por ahí, no sé, miles de veces, y no le había prestado mucha atención. Yo sabía que de ahí salen y llegan los hidroaviones a las Bahamas, al Caribe, y realmente fue bueno estar ahí para conocer también un poco de eso, que me imagino ese es otro de los objetivos del Florida Car Marathon, ¿no? Saber de puntos interesantes donde venir, visitar y disfrutar acá en la Florida. Absolutamente, Javier, eso es así. Realmente es un lugar muy especial, es una casa museo donde la historia de los hidroaviones que parten desde el canal del puerto de Miami hacia Bimini, Bahamas y Key West. Es magnífico ver la operación de esos aparatos, y mucha gente no conoce el punto, de modo tal que fue una sorpresa. Ahí, con un evento de gastronomía realmente espectacular, donde 200 personas estuvieron el viernes por la tarde y noche, se dio comienzo para entonces, sí, al día siguiente, desde las instalaciones de Prestige Auto en Deerfield Beach, con un desayuno sin igual, se dio la largada técnica para los cuatro primeros tramos de la primera etapa que unieron ese punto con Tampa. Sí, qué pena que el establecimiento de Prestige Autos de la familia hace rato, encabezado por Marcelo, no esté abierto al público, porque esa sería una buenísima atracción turística, ¿no? Es un espectáculo ese lugar. Absolutamente sorpresa para todos los que allí llegaron, porque naturalmente lo que adentro tiene, más que una juguetería o una boutique, realmente es algo digno de admirar por todo lo último que hay en automóviles, y sorprendió sin ningún lugar a dudas a todos los que allí estuvieron. De ahí se hizo la partida al primer punto, que fue el Lake Okeechobee Resort, sobre el lago Okeechobee, un mirador estupendo con una vista del lago increíble. Luego se continuó hacia un lugar también muy particular sobre el lago, que es una taberna típica del área y de la zona. Continuamos hasta Avon Park, una ciudad pequeña, un pueblito realmente estupendo, con una edificación antigua, con lagos por todos lados. Realmente la gente se sorprendió por los caminos que el centro de la Florida ofrece. Claro. Lugares diferentes. Sí, porque diferentes. Si uno maneja, para ser completamente honesto, por la I-95 del sur al norte, es bastante aburrido, te voy a decir. Yo lo he hecho varias veces a Daytona, a Jacksonville, y realmente esa carretera está muy bien, ancha, está cómoda, hay mucho tráfico en algunos tramos, pero bueno, es una buena carretera. Pero en el centro de la Florida no es tan conocido, así que ese es otro buen punto que ha traído el Florida Car Marathon. Absolutamente, Javier, y además se circulan por lugares que son diferentes, dando comienzo, por ejemplo, en áreas de sembradíos de caña de azúcar, que son realmente impactantes ver todos esos campos sembrados de caña de azúcar. Pero luego, al poco tiempo de continuar por esas carreteras, están los naranjales, son unos perfumes naranjales sembrados y en flor realmente espectaculares. Y además en la época perfecta, ¿no?, para eso. Exacto, exactamente. Y como digo, llegamos a Tampa luego de casi 7 horas de ruta, en un hotel sobre la bahía de Tampa que deslumbró e impactó,
y que en una noche espectacular tuvo a todo el mundo ahí en una cena de bienvenida, realmente muy muy interesante. Y ahí en Tampa, en el área de Tampa, perdón Daniel, en el área de Tampa y San Pete, también hay un museo muy interesante de autos antiguos. No sé si en esta ocasión tuvieron oportunidad de visitar. No por el horario, no claro. Pudimos cruzarnos, pero está eso previsto para futuras ediciones. Claro, pero, claro. Conocemos eso. Y como digo, al día siguiente salimos de Tampa para hacer dos tramos, que también fueron llenos de lugares diferentes y poco conocidos. Concluimos en el Museo del Muscle Car City en Punta Gorda y finalizamos en Villa del Golfo, en la distinguida, fina y preciosa ciudad de Naples, con una entrega de premios, con un barbecue argentino que realmente deslumbró a las 200 personas que ahí había. Excelente. Yo en la partida del marathon allá en el puerto de Miami, vi algunos de los carros realmente fabulosos, o sea, eran unos tesoros, ¿no? Vi un Mercedes-Benz antiguo, me parece un SL, algunos Minis también antiguos, Ford Mustangs, en realidad una colección, llevaba mucha plata rodando por ahí, ¿no? Sí, realmente los autos tenían una presentación y una presencia que deslumbraban. Tuvimos muy buen nivel, tuvimos autos nuevos, de participantes nuevos que se están sumando, y el resultado final fue un entusiasmo y una proyección de la próxima edición que, sin ningún lugar a dudas, va en cantidad y en calidad de autos a ser más y mejor aún, Javier. Claro, y un gran trabajo, ¿no? Porque ese es un evento de fin de semana, 3 días, pero el trabajo que ustedes ponen ahí en realidad lleva todo el año. Sí, debo decirte que esto tiene mucho tiempo de proyección, de desarrollo, de logística, de cómo armarlo, de buscar lugares que conjuguen la parte deportiva con lo turística y con lo social, que de todo eso se trata, y evidentemente de que creo que el objetivo se logró. En cada punto, en cada parada, en cada estancia que estuvimos, toda la gente que participaba y quienes hasta ahí se acercaban, realmente estaban deslumbrados y con un entusiasmo que es una llama encendida para que el próximo año sea más y mejor, pero que antes de la próxima edición seguramente también va a haber actividad, porque la gente se está poco a poco entusiasmando para mejorar su aspecto deportivo en lo que es el precision carral y la regularidad, claro, de trabajar con el reloj. Claro. También estuvieron de invitados especiales a los chicos argentinos que están manejando el Fiat 600 de Argentina a Alaska, ¿no? Fue una participación. Efectivamente, Javier, los recibimos a esos dos muchachos que con más de 35.000 kilómetros en un automóvil de 1964 llegaron invitados por nosotros, y realmente fueron una sorpresa, fueron impactantes, porque su personalidad y simpatía durante 4 días hizo que todo el mundo tuviera que ver y se arrimaran a ellos por lo que están haciendo, que realmente es digno de admirar. Se lanzaron la ruta y están uniendo tantos países hasta el objetivo final. Claro, y que en realidad causa envidia, porque cuántos no quisiéramos poder tener el tiempo y la disposición de hacer un viaje único en la vida, ¿no? Manejar en un auto de 50 años de edad desde Argentina hasta Alaska. Así que, bueno, Daniel, se nos está acabando el tiempo, tenemos medio minuto. ¿Algún lugar donde nuestra audiencia pueda ver fotos, videos de todo lo que fue el Florida Car Marathon 2014? Sí, pueden acceder al Facebook de Florida Car Marathon, donde ahí pueden ver fotos y donde pueden ver episodios y lugares y momentos que realmente los van a dejar bien gráficos en cuanto a lo que se vivieron estos últimos 4 días. Excelente, Daniel Romanoli. Gracias por todo. Y bueno, nos estamos despidiendo aquí, cruzando la meta, como dije al principio, con el Florida Car Marathon. Esto es Auto 060. Yo soy Javier Mota y los esperamos en la próxima edición aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.